tardes de nuevo, bienvenidos a mi canal Cocinando con Rosa y Pan. Hoy vamos a hacer un conejo al ajillo al estilo de mi abuela Lucía, que lleva unos picatostes, que son un pan frito, ajo, almendra, perejil, vino, azafrán, aceite de oliva virgen extra, pimienta, y le vamos a poner, lo vamos a acompañar con una patata frita. También un vaso de vino, que no sé si lo había comentado, y eso es lo que va a llevar nuestro pollo al ajillo. Así le echamos, que le cubra bien el... Ahora esperamos a que se caliente, y una vez que se caliente el aceite, echamos el conejo. Sofreímos los ajitos. Mira, ahora ya está, cuando se empiece a dorar, se le da la vuelta y lo doramos bien por los dos lados. Miramos que esté bien doradito, a un fuego medio alto, y ahora lo tengo más bajo porque si no el conejo salta mucho, y para darle la vuelta tengo que bajar el volumen de la vitro. Ahora lo dejamos que se quede bien doradito por la otra parte también. Ya tenemos el conejo doradito y ahora le echamos los ajos. Reservamos unos pocos para echársela a la picada que le vamos a hacer. Mi abuela le salía muy rico. Es una receta muy antigua. Y ahora le echamos el vino. Lo movemos un poquito y esperamos que se evapore. Venga, le echamos unas hojitas de laurel, unos granitos de pimienta. Y lo salpimentamos. Ahora le vamos a agregar un poquito de caldo de pollo. Y lo dejamos que hierva porque el vino ya se había evaporado. Y ahora le dejamos una mijita así. Y ahora cuando haya pasado 15 minutos, le agregamos la picada. Y 5 minutos y está. Agregamos la almendra. Echamos el perejil. Las dos, miren, le vamos a echar 4 trozos de pan frito. Y un poquito de caldo de pollo. Y le agregamos los ajos. Thank you.
Le vamos a poner un poquito de colorante. Porque ya que hago el pollo al estilo de mi abuela le ponía un poquito de colorante al pan. Vale, ahora aquí lo dejo 5 minutos a fuego lento y corto y ya lo tenemos. Está muy bueno, está muy rico, hacía tiempo que no lo probaba, está muy rico. Si os gusta, suscribirse al canal, que es gratis, y le dais un like, y si podéis compartirlo ya sería genial. Así que muchísimas gracias, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Que va a ser pronto.